Juan 8 del 51 al 59. El camino a la gloria. Lo primero que vemos es el conocerlo. Es el proceso del conocimiento a Dios. Tu vida implica ello, luchar en tu interior para conocerlo, porque nadie puede amar a quien no conoce. Vuelvo a repetirte esta frase que es fundamental. Nadie puede amar a quien no conoce, porque el conocer a Dios es un proceso, es una experiencia de vida y no de lectura de libro. Esa dinámica del conocimiento de Dios es buscar para luego conocer y para luego amar. Te repito, buscar, conocer y amar. Pero también la contraposición a todo esto es ser mentiroso, aquel que engaña y presenta como verdadero lo que es falso. No se ve una vida falsa, en donde uno muestra una forma de ser o de vivir solo para agradar o para quedar bien con el otro, y no vive con naturalidad. No vive con simpleza de vida. Hoy vos podés ser y sos la respuesta de Dios para ayudar a la humanidad y vivir en la verdad. Eso es lo que te hace hacer de tu vida una persona eterna, viviendo en la verdad, junto al otro, por el otro y para el otro. Pero también tendrás amenaza, porque quien vive al estilo de Jesús y en Jesús será un dolor de cabeza para muchos. Eso implica incluso que te cuestionen. Y hasta incluso que te metan en líos. Pero si lo tenés a Jesús, o conocés ese proceso de Jesús, las cosas cambian, porque vos estás firme y sabés por qué haces las cosas. A seguir con mucha fuerza, mi querido valiente, mi querido amigo, mi querida amiga, fuerza, ánimo, que esta vida es para los que quieren luchar, para los que quieren entregarse, para los que quieren arriesgarse, para aquellos que la luchan día a día con mucho esfuerzo. Y también con mucha honra, aquellos que han conocido a Jesús, nada los frena, nada los para. Al contrario, las amenazas se disminuyen y sigue creciendo la esperanza del amor. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A seguir.